historia que no sea posible de contar en un cómic. Como este, porque yo entiendo que una historia muy larga, tipo una novela, no, quizás sea adecuada, pero alguna historia, algún género, me refiero, de literario, que sea la literatura de ficción o la literatura de fantasía, se ven muy, la ciencia ficción y la fantasía muy común en los cómics, pero hay otro tipo de historia como que no se ve mucho, entonces no sé si es porque no es del interés de los artistas del cómic o porque no se pueden contar en el cómic. Ya, yo creo que no existe nada que no puedas contar con cómics. Yo he llegado a ver cómics sobre ensayos políticos. O sea, si hay algo más alejado de la fantasía es un ensayo político. O sea, entonces, yo creo que el cómic, o sea, yo he leído cómics de superhéroes, de ciencia ficción, de crónica social, de viajes, cómics basados en poesías, cómics históricos, cómics eróticos, cómics infantiles. Para mí, no creo que haya límites, sinceramente te lo digo. Y que aunque quizás los que más se conocen son los de fantasía y bueno, los que puedo dibujar yo, superhéroes y todo esto, manga, su estilo, el potencial es inmenso. O sea, es como, o sea, yo no creo que haya un medio con tanto potencial narrativo, lo digo, quizás me equivoque, quizás me vea alguien diga, no, esto no se podría contar con vos, pero yo creo que no. Tengo una pregunta, ¿cómo está? Excelente. Segunda pregunta para ti. Bien. ¿Cuál es el personaje que más te gusta dibujar? O sea, cuando te mandan un trabajo de allá de Estados Unidos para que tú lo dibujes y te toca, por ejemplo, un personaje, decir Batman o no sé, cualquier otro, ¿cuál es el que más te apasiona? Que tú dices, oh, me tocó este, pues este sí me gusta, o sea, que me conecte, tú conectas con ese personaje como yo te lo dibujando. A ver. Sinceramente, yo, a mí me gustan mucho los cómics de superhéroes. Me han gustado desde que era muy, muy niño. Entonces, me gustan casi todos los superhéroes. De modo que creo que cuando dibujé los X-Men, para mí fue muy especial. Pero yo era muy novato entonces. Yo llevaba trabajando en cómics 2 meses. Entonces tuve esa oportunidad, pero sé que no la aproveché. Entonces, para mí, el sueño sería volver a X-Men alguna vez y dibujarlos. Por hablarte un poco de que supongo que dibujar a Batman es muy guay, está muy bien. Pero a mí, por ejemplo, dibujar a Batman me genera mucha angustia, porque lo quiero hacer como mejor sepa. O sea, dibujar a Batman, si te lo dan, es para que hagas lo mejor que puedas sacar de aquí. Quizás con un personaje más secundario estoy más relajado. Entonces, a veces puedo llegar a disfrutar más de dibujar a un personaje muy secundario, que a nadie le importa, grabarlo. Es una cosa, depende de bien, excelente. Me informa que como se ha portado muy bien, con un público excelente, hay tiempo para 4 preguntas más. Tengo 1, 2, 3 y 4. Todo de este lado, todo de este lado. Equilátero y perfectamente balanceado. Como todo debería ser. Entonces, estoy más cerca, sigue por aquí. Primera pregunta. Buena pregunta. Sobre todo porque si te lo confieso, cuando yo era niño no me gustaba Marvel. No me gustaba DC. Sí. Bueno, yo era un niño entonces. Si te digo la verdad, Marvel no me daba más trabajo y DC me daba trabajo. Eso fue todo. Yo le decía a Marvel, ¿tenéis trabajo para mí? Me decía, sí, dibujarás a Iron Man ahora. Tenemos un proyecto. Sí, espérate un poco, ya te llamamos. Pasaban las semanas y no me daban nada. Si me hubiera esperado, quizás hubiera llegado ese trabajo, pero no llegó. Mientras tanto, desde DC me ofrecieron un trabajo y yo lo acepté. Y tengo que decir que DC siempre me ha tratado muy bien. Y yo me he sentido muy querido en DC. Entonces, de momento, yo estoy bien en DC, no me quiero mover. Pero en realidad, no pasa nada por cambiar de una a otra. Todo el rato cambiamos. Yo volveré a Marvel, los que trabajan en Marvel irán a DC. Esto es, no pasa nada, no es como en el fútbol o el béisbol o el baloncesto, que no puede ir a otro. Bien, perfecto. ¿Me entiendes?
habido varios retos en mi carrera. Recuerdo la primera vez que dibujé el cómic de X-Men que trabajaba con el chico en el estaba tan nervioso, tan nervioso, que tardé una mañana entera en dibujar el pelo de un personaje. El pelo. Lo dibujé tantas veces que no sabía lo que hacía. Recuerdo ese momento como muy duro. Muy duro porque me dieron la serie de mis sueños, de mi infancia, la que me gustaba, la que no. Y yo sabía que no estaba preparado. Entonces, recuerdo como un reto que al final tuve que simplemente que consejo, pues que toda otra pregunta ya lo uno. El consejo es que muchas veces te abstraigas de la importancia del reto, que quizás no es tan importante como tú te crees. Esa es la cosa que piensas. Ay, me encargaron un dibujo para esto y lo quiero hacer muy bien, o aquí regalar este dibujo a mi novia y que sea. Todos esos bloqueos mentales que yo sufro casi cada día, es lo peor hace mi trabajo. Cuando me libero de ellos, relájate, o sea, haz lo que puedes, llega hasta donde llegues. Alguien lo va a leer, alguien lo va a disfrutar. Quizás no se van a fijar en eso. Hay muchos consejos que puedo dar, por suerte he podido dárselos a los artistas locales, pero este es uno bueno, que muchas veces le da más importancia a la verdad que tienen las cosas. Te olvidas, trabajas y fluye. No sé. Creo que sí. Bien, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Díaz. Hola, Raúl. Sí, me quiero preguntar dos cositas. La primera sería, ¿cómo es el día de trabajo del dibujante? ¿Cómo tiene que hacer, diríamos los dominicanos, las maromas para poder cumplir a tiempo con el deadline? Es decir, que tiene que entregar a tiempo. Y la segunda, aparte de su trabajo, ¿qué otros dibujantes nos recomiendan como buenas influencias para que el estudiante o el aprendiz de artista pueda llegar a ser una persona a nivel de usted? Gracias. Vale, respondo a la segunda antes. Para mí, el mercado estadounidense, Jack Kirby, John Buscema, Alan Davis, George Pérez, John Byrne, Stuart Immonen, Oliver Coipel, son muchos autores. Y luego en general yo diría Otomo, Hergé y Moebius. Esos tres, o sea, si te aprendes esos tres, tienes mucho por decir que aprender porque son realmente insondables, son talentos históricos, ¿no? Pues, bueno, esa es la vez. Y la otra pregunta, que cómo las maromas, vale, ya acordé. Pues solo para llegar a las deadlines solo tienes que emplear todo el tiempo. No hay otro secreto. Realmente muchas veces es más difícil llevar tu vida privada, digamos tu vida de familiar, personal, de amistad, de sentimental, de la familia, que la del trabajo. Porque como nos gusta tanto ese trabajo y queremos hacerlo tan bien, y al final te involucras tanto en el trabajo, a veces no puedes parar. Cuando hay una deadline no llegas. Es que yo cuando llega la deadline, es probablemente cuando más rápido trabajo, porque yo creo que he entrado en un proceso de destreza, de llevar tantas páginas acumuladas que llega un punto en el que casi el trabajo sale solo, pero luego ves esas páginas son las peores, porque tú piensas que estás yendo muy rápido, muy bien, pero bueno, es saber conjugar el tiempo y el talento, y desgraciadamente no siempre lo consigo. Sobre todo las mayores consecuencias las paga la gente de alrededor, les pagan nuestra salud o nuestra vida social o algo así. Pero como lo hacemos con mucha pasión, pues te compensa. Es difícil de decirlo.